Bueno, hoy voy a hacer un paréntesis en los videos de viaje para explicarles algo de boliche o bolos o bowling o no sé cómo lo llaman. Dígame cómo lo llaman. Tenemos las máscaras y eso porque estamos en pandemia. Ya llegamos al bowling alley. Se llama Meridian Lanes se llama el lugar, y estamos en Boise. Es una ciudad pequeña, es hermosa y queda en Idaho. Nosotros tenemos nuestras propias pelotas y zapatos, entonces para pagar un poco más barato nos cobraron como 25, 26 por dos líneas por juego, creo, $20. Vamos a explicarle cómo nos alisamos para hacer bolos. Bowling Alley tiene desinfectante, va a desinfectar las manos. Ay, no, me dio alergia algo en estos momentos. Aquí tenemos nuestro bolso. Allí voy a sacar las cosas que tengo. Me desinfecto las manos y les voy a mostrar. De Chase. No tienen que tener sus propios zapatos, pero si juegan constantemente como nosotros, es mejor tener sus zapatos. Acá están los míos. Y máscaras y bolsas de popo de Wally y una camiseta extra. Ese es un polvo que uno se echa en las manos por si las manos están sudando mucho. Entonces uno se echa un poquito de ese polvo y le pone las manos como más seca. Creo que es este, de mano más seca. Esto, eso es algo pues que nos dan en las competiciones. Y es que si tenemos mucho calor, lo prendemos y para que nos refresque. Ya no me acuerdo. Aquí se prende. No sé si está funcionando porque estaba encima de todas esas cosas. Ya no está funcionando. Pero pues es un recuerdito donde nosotros jugamos. Classic Bowling Center. Ese es nuestro lugar. Aquí tenemos. Eso también es para sudor. Pero pues eso no lo necesitamos. Yo tengo un ganchito. Y esto es un spray para zapatos. Para que, como no suda mucho, algunos sí tiene mal olor en los pies, bueno, para evitar eso. Y ya, en esta parte tenemos esta bolsita que es como de utilidad, pero aquí se está poniendo. Esto es cuando la pelota les queda muy grande para tratar de ajustarlos. Eso es para tenerlo, incluso si tiene las pelotas de que da. Ya, yo mostré los zapatos. Y acá tenemos, ¿qué tenemos en esta bolsita? Nosotros estamos emocionados para mostrar los zapatos. No sé qué, en esa bolsita no hay nada. Ahí tiene cordones extras, tenemos tijeras, tenemos aquí como corta uña y esas cositas que buscamos. Eso es como un dedo de Che que lo pone dentro de la pelota para jugar, así. Y eso es porque pues ya es. Ya tenemos las cositas. Acá tenemos como un cepillito para limpiar los zapatos por debajo. No sé para qué es esa peinilla. Y esto es para. Así se utiliza el cepillito. Si va más rápido, Harton, puede ir mejor. Más despacio, sí. Este es el coso del dedo que les estaba mostrando. Se mete ahí en la pelota y para tener como la medida de su dedo con la pelota. Eso tiene un trapito súper limpio para limpiar las pelotas. Está bien. Lo lavó ayer. Y entonces limpia la pelota. Se está limpiando las pelotas. Bueno, la pelota. Y ya, me puede limpiar la mía también, porque tiene grasa. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Tiene las líneas, como estas líneas donde uno juega, tiene como aceite. Entonces, cuando uno juega, la pelota se puede ir para afuera porque el aceite está, digamos, por ahí, entonces se va. Entonces uno tiene que mirar por dónde está el aceite para poder jugar bien. Entonces, normalmente en las competiciones los aceites son muy, muy difícil para que las personas que saben jugar bolos hagan bien y sea como una competición, creo. Uno pone los nombres aquí, pues normal como una computadora pone los nombres y aparecen allí. Y en este bowling alley nos dan como práctica para que sepas dónde está el aceite. Y se acaba de tener un strike.
y Gerson casi se cae. Y él hace, él salió. Entonces, ahorita voy yo. Gerson va a tirar y yo le explico qué punto tiene. Entonces, por ejemplo, aquí tuvo un 9 o un 8, dejó 2. Entonces tiene que tirar de nuevo. Normalmente uno tira 2 veces. Cuando es un strike, es que cogiste los 10 puntos y los tumbaste. Los 10 pin, esos cositos se llaman pin. No sé cómo llaman en español. Y cuando tiene los 10 pin, se llama strike. Cuando no, entonces se llama... se agregan los números que tumbas. Pero la segunda jugada, si lo consigues, se llama spells, que significa que en 2 tiros conseguiste los 10 puntos. Algo así. Ahorita tiré 9, voy a volver a tirar a ver si consigo ese pin, tumbar ese pin. Entonces vamos a mirar a ver. Esa es la parte difícil. No tan difícil. No tan difícil, no tan difícil. Oh, es fácil. No conseguí el pin, entonces ahorita voy a intentar de nuevo. Vamos a ver, venir y tirar un strike. Tiré 8. Acabé de conseguir un spell, eso significa que en uno de los tiros tuve 8 y en el otro tiro tuve 2. Eso me da los 10 puntos, entonces eso acumula. Punto, las X significa que han hecho un strike, o sea que han hecho los 10 puntos. Los 9, que yo tumbé 9 y el 8, y esa rayita significa que en el segundo tiro yo hice 10 puntos. Otra que eso no sabía antes, uno se para en estas líneas y allá también hay otras líneas. Y uno calcula en donde la pelota va a pegar. Para que le pegara los pins, tienes que pegarle eso. Él es derecho. Entonces vamos a ver que él le pegó como a 5, 10, 15, 15 y consiguió un strike. Celebra, Jesús. Aquí tenemos a Edith en nuestro equipo, la más profesional. Van a ver cómo tira. Su posición y su forma es muy buena. Muy, muy buena. Lamentablemente fue un mal tiro. Creo que la soltó antes de tiempo. Está bien, pasa a veces. Ahora va, tiene un segundo intento. Y estoy seguro que... Eso es mejor. En el segundo intento ella va a tener un spare. Sí, logra los... Pregunta por qué hago así siempre. Esa es una posición para que nos dé balance el cuerpo. Y la mano esté derecha exactamente en el punto donde uno va a tirar. Yeah. Pero a veces cambia por el acético. La pelota de Edith pesa 14 libras, entonces cuando ella está tirando, solo se está haciendo balance con una pierna y su otra mano, la mano derecha, le está dando el balance para el peso. Es un spare, es un tiro perfecto. Gracias. El objetivo son 300 puntos, o sea que tumbas... Tiros para 300. 12 tiros para 300. Ah, ese es el objetivo pues principal. Checa de dar un strike. O sea, 10 puntos. Lo que tú hagas lo divides en 300. Entonces, si haces 100, te faltaron 200 puntos. Y así sucesivamente. Yo normalmente hago poquito. En ese momento llevo 100. Entonces, ese fue, por eso fue el ejemplo. Este es nuestro último juego. Pues nuestro primer juego. Y Chey tuvo 261. Tenía que conseguir 300, entonces fue como 39 puntos menos. O sea, eso fue un buen juego, maravilloso. Yo conseguí 117, más o menos la mitad. Y Harrison consiguió 117. No un buen juego para nosotros, pero vamos a ver qué pasa en el segundo. Ahí están los puntajes: 261 Chey, 117 y 117. Vamos a ver qué pasa en el segundo. Lo más importante de bowling es divertirte y mejorarte cada día, pero que ames lo que estás haciendo y que te diviertas y que cada turno sea divertido y sea, entonces eso es lo que yo les puedo decir y bueno, espero que les haya gustado ese primer video de Boliche, lo que nosotros hacemos en nuestro tiempo libre. No, espero que les haya gustado ese video y
Si les gustó, pues voy a hacer como la youtuber. Si les gustó, denle dedito arriba, el dedito rojo. Y suscríbanse a este canal. Pues, y si no les gustó, pues denle dedito abajo. No, y bueno, si quieren ver más videos de bowling, solo díganme.